Han transcurrido 16 meses de pandemia y Claudia tuvo que adaptarse a la nueva realidad. La mujer es maestra parvularia y hasta antes del coronavirus le brindaba atención, cuidados y estimulación a menores de 5 años en los diferentes centros de cuidado infantil. Nosotros les cuidábamos, y pero aparte del cuidado nosotros ofrecemos también lo que es la estimulación por medio de actividades, de juegos. Claudia, con sus propios recursos, tuvo que organizar este nuevo espacio, contratar servicio de internet y también otros servicios básicos que le permitan continuar con su trabajo y brindar atención desde su casa a los diferentes niños, pero asegura que ya no podrá realizar este trabajo porque no le han cancelado el sueldo. No tenemos, por ejemplo, para pagar el internet, estamos impagas la luz, y aún así nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo. Y estamos ya, como le digo, en el séptimo mes impagas del salario. Al igual que Claudia, también está Carmen, que asegura el retraso en el pago de sus sueldos le ha afectado directamente a su familia. Y hemos ido a plantones, a marchas, y nadie nos da una respuesta, nadie nos da un resultado. Son 7 meses que nosotros hemos tenido que pagar servicios básicos, comida. El servicio que realizan estas parvularias es en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y diferentes organizaciones. Nosotras no somos tampoco afiliadas al Seguro Social. Nuestro contrato es por medio de facturas, a pesar de que nosotros cumplimos nuestro trabajo 5 días a la semana y 8 horas laborables, ¿no? A veces hasta más, pero aún así nuestro contrato es por prestación de servicios. Y lo que se nos hace tan inhumano, tan injusto, es que no nos cancelen. Ya vamos con el séptimo mes que el MIE no nos cancela. Incluso aseguran que la alimentación que se brindaba en estos centros a los menores hace falta a los niños que pertenecen a familias vulnerables. Con niños en desnutrición, en bajo peso, baja talla, y no nos están ayudando, ni siquiera entregando lo que tanto dicen que es ayuda para ellos, y no lo es. Desde el día lunes iniciaron vigilias en los exteriores del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el sur de Quito, en protesta y para exigir que las autoridades les cancelen sus haberes. Nos comunicamos con el MIES para conocer detalles de este tema y estamos a la espera de una respuesta. Helen Quiñones, 24 horas.